Ay, mira, mi amor. ¿Qué pasó, mi amor? Pues aquí nuestras frutas se están dañando. Mira, esas bananas se dañan muy rápido. Yo compré hace poquísimos días y mira, ya están quedando negras. Mi amor, no te preocupes. Yo tengo una técnica súper fácil para que eso no nos pase más. Si ¿De quieres verdad? aprender, sí, si quieres aprender, acompáñame. Bueno, para no desperdiciar más bananas. Mira, mi amor, aquí compré unos bananos, están nuevos, están perfectos, los acabo de traer del supermercado. Entonces te voy a explicar, vamos a quitarlos de aquí todos. Y vamos a realizar este proceso siempre que compremos bananos en esta casa. Bueno. También vamos a necesitar plástico tipo vinil, PEL o transparente, del que usamos generalmente para proteger los alimentos y para que duren más. Pero ¿cómo va a funcionar eso? Mira, aquí voy a cortar un poco de Okay. esta manera. Súper fácil. Primero así y después voy a cortar por la otra mitad. Esta técnica la aprendí en estos días que estuve mirando videos de técnicas y vamos a envolver toda la punta. Si te das cuenta, siempre los bananos se comienzan a podrir por la punta, justamente. Y vamos a realizar este mismo proceso con todas nuestras bananas. Okay, interesante. Y vamos a realizar este mismo proceso con todos nuestros bananos. Interesantísimo, yo no sabía. Sí. Y hace sentido y también evita que queden llenas de mosquitos, ¿verdad? Sí, de mosquitos, hormigas, depende del lugar en donde vivan. Bueno. Vamos a realizar este mismo proceso con todos los bananos, ¿ok? Listo, mi amor. Hice este mismo proceso con todos nuestros bananos. Aquí va el último, para que se den cuenta. Tiene que quedar bien templado y la punta tiene que quedar bien cubierta. No se les puede olvidar. Excelente idea. Perfecto. Aquí tenemos todos nuestros bananos listos. Y te vas a dar cuenta que van a durar mucho más y no se van a poner negros. ¿Te Okay. gustó? Sí, vamos a poner ahí en la frutera. Listo. Vamos a ponerlos en la frutera. Ok, mi amor, entonces vamos a colocar todos nuestros bananos en la frutera. Y nunca más vamos a desperdiciar bananos en esta casa. Y estos que tenemos acá, que ya están a punto de dañarse, no los vamos a comer para no desperdiciar, ¿ok? Okay, muchas gracias por la técnica, mi amor. Gracias. Listo, la vamos a poner en práctica y nunca más vamos a botar comida en esta casa que se dañe ni vamos a permitir que nuestros bananos se negren. ¿Ok? Okay, gracias. Bueno, chao.